dar cuenta de el estado del proceso relativo a la consulta popular que se va a celebrar el próximo 14 de marzo. Ya hemos establecido el equipo de trabajo y la metodología de trabajo. Estamos trabajando en una serie de ámbitos referidos a local, campaña, personas, material electoral y lo que bueno, llamaré cuartel general o, como sinónimo, la estructura municipal que se va a habilitar en el local electoral el día de la consulta popular. En este sentido, bueno, nuestra prioridad en el ámbito de local es contar con un plan actualizado de autoprotección del local donde se va a celebrar la consulta popular y, por supuesto, contar con un plan de contingencia. En el ámbito de las personas, llevamos a cabo un proceso con el fin de obtener personas voluntarias dentro de la estructura municipal, como se recogía en la convocatoria de la consulta popular, y, sin embargo, no hemos tenido ninguna candidatura. Con lo cual, continuando con el procedimiento previsto en dicha convocatoria, se va a abrir un proceso a partir de mañana con el fin de hacer un llamamiento de colaboración a todas las ciudadanas y ciudadanos de Durango que deseen participar en ese proceso, bien como miembro o miembro de mesa, bien como personal colaborador en tareas de control de accesos y de colaboración general del proceso. Vamos a poner a disposición en la web municipal de las características de esa convocatoria. Ahí se indicará quiénes pueden participar y cómo. Esencialmente, se ha establecido una dinámica de 17 mesas electorales, con lo cual los recursos que vamos a necesitar son 51 personas. En principio, el requisito que se recogía en la convocatoria es que esas personas tenían que ser personas ahora empadronadas en Durango, que cuenten con título de bachiller o equivalente y tengan titulación de euskera de perfil lingüístico 3 o equivalente. En este estadio del procedimiento se va a respetar los requisitos de la convocatoria, como no, pero no obstante se va a permitir participar de forma cautelar a todas aquellas personas que afirmen tener un dominio verbal del euskera para el caso, el previsible caso de que no contásemos con personas que cuentan con el requisito de la titulación en sentido estricto. Obviamente habría que adaptar el acuerdo plenario que se realizó en su momento a esa nueva realidad si llega el caso. Esas personas tendrían una remuneración, como se recordaba en la convocatoria, de 85 euros y serían dadas de alta en la Seguridad Social el día de la consulta popular. Lo dicho, se habilitan como lugares para presentar la candidatura el Polideportivo 1 de Landako, con una serie de horarios que están disponibles en la web municipal, y también el Museo de Arte e Historia de Durango. El plazo está abierto a partir de mañana y hasta el 10 de febrero, y en el caso de que hubiera más personas candidatas que necesidades, se llevará a cabo un sorteo en el Salón de Plenos, como se decía en la convocatoria, el próximo día 12 de febrero, una fecha que se concretará. Eskerrik asko. Galdeketari dagokizola eta Teresak esandakoei gehitu asmoz, aipatzie bai ez lan herritarren parte hartze prozesuen baitan bebai, eta bueno, herritarrek galdeketan inguruen informau asmoz, otzaien zier, otzaileko bigarren hamabostaldi zen, foro publiko desberdin batzuk egingo dizela. Lau bat aurreikus dite dauz, lau foro desberdin, bi euskera eta bi gazteleraz, eta bueno, herritarrek bertan informau eta parte hartzeko aukera ukingo da bie. Eta honez gain, eta honekin bebai erlazio naute, bertan erabilikoan informazio eta udaletik emongo dan informazio lantzen gabiz momentu honetan, eta bueno, alderdi desberdinon artien adostutako testu eta informazio bat lantzen gabiz, eta bueno, ongogunetan amaitzie adostie espero dugune, eta bueno, gero izango da bai foro horretan, zein bestelako esku horri edo interneten ongo izen baliabeetan eskuragarri ongan informazio hori.